Vamos, lo logró el pueblo de Venezuela. Hoy nos reconoce el mundo. No va a ser distinto en este momento. No va a ser distinto a través de un falso CNE. No van a tener crédito, no van a tener aproximación. Todo el que se acerque al dictador va a ser considerado un paria. ¿Ustedes han visto un nuevo respaldo? ¿Cuál fue la respuesta de su esperanza? ¿México o Argentina? ¿Han visto una reunión bilateral? ¿Han visto algún apoyo económico? ¿Han visto un apoyo diplomático incluso? No, todos reconocen la ley, la constitución, el parlamento nacional. No va a ser distinto. La dictadura caerá, la república prevalecerá. No tengamos duda. Ahora, hay unos elementos importantes con respecto a esto. Por cierto, los que tratan de convalidar este fraude, esta farsa, son los mismos actores del 20 de mayo del 2018. Nada nuevo bajo el sol. Es más, creo que tienen algunos menos. Copey, de sus expresiones. Así que están mucho peor que el mismo 2018. Hoy, Venezuela, a pesar del confinamiento necesario por la pandemia, es mayoría lo que han estado movilizados. Mayo fue el mes más agitado de Venezuela en los últimos 20 años, por necesidad. Porque nadie va a protestar porque quiere, y menos con una pandemia y el riesgo de vida. Por necesidad, y no va a ser distinto. Esta fuerza política, social, va a canalizar esa fuerza en la calle. La exigencia de un país libre. Con respecto a los partidos políticos, no voy a ahondar mucho más en lo que dijo el presidente Henry Ramos. Ya lo decía, aquí estoy con su legítimo secretario general, con el jefe de Fracción Tiempo, con los jefes políticos de Primera Justicia, jefe de Fracción Popular, de Encuentro Ciudadano, y todo lo que es Causa R, MPB. No van a poder unos alacranes, y para definir alacrán, sobre todo de cara a la comunidad internacional, son dirigentes o pseudo dirigentes cooptados, coaccionados a través de dinero, chantajearon. El diputado Marquina, por cierto, dio su testimonio valiente. ¿Ustedes saben cuánto están ofreciendo a los diputados? Entre 1 y 3 millones de dólares. Eso es un diputado alacraneado que vendió su conciencia por 30 monedas. Un Judas, pues. Un traidor. Eso es lo que es un diputado alacrán. Y no, por cierto, a los partidos políticos. Y no, por cierto, a Venezuela, a la República, ¿vale? A los 5.1 millones de inmigrantes, refugiados que quieren regresar a Venezuela. A ellos traicionados, no se equivoquen. No a Juan Guaidó, porque aquí yo no estoy... Quieren regresar a Venezuela. A ellos traicionados, no se equivoquen. No a Juan Guaidó, porque aquí yo no estoy pidiendo con confianza a Juan Guaidó, sino a Venezuela y a usted mismo. Y a la lucha que tenemos que dar. Así que, atacar un partido político significa atacar las reivindicaciones sociales por las cuales luchamos. Atacar un partido político significa atacar a la canalización de la demanda social por la cual estamos trabajando. A los contrapesos del poder hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre. Porque en el futuro debemos respetar. Está en la barbarie, básicamente, lo que hace en este momento la dictadura. Y no voy a utilizar la palabra desesperados o que se quitaron la careta, porque eso es obvio, eso es evidente. Aquí sí puedo hablar de beneficios relativos o de poder relativo con respecto al 2018 y al 2020. Hoy tiene más respaldo internacional que el 20 de mayo del 2018 la dictadura de Maduro. La respuesta es evidente, no tiene mayor respaldo la dictadura de Maduro. ¿Tienen más dinero que el 20 de mayo del 2018 o un mejor flujo de caja porque mejoraron la industria petrolera? No, importan gasolina de Irán. Y por cierto, sus financistas, sus testaferros están presos. ¡Presos están! ¿Cómo van a terminar los que no se pongan del lado de la Constitución? Y aquí voy con la propuesta de la unidad, de la Unión. El gobierno de emergencia nacional, que no es un capricho, es la posibilidad de una transición. Son garantías para todos los sectores. Y nosotros sí podemos hablar de garantías, la dictadura no. Atención otra vez, el entorno del dictador, escuchen bien. Y si no, pregúntenle a Christopher Figuera. Y si no, pregúntenle a todos los que han colaborado con el proceso de transición. Nosotros sí podemos ofrecer garantías a todos los sectores. Y por cierto, no estoy hablando de impunidad. No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de justicia. Estoy hablando de hacer lo correcto por un país que sufre, que le duele hoy sus hijos. La lejanía de cada uno de los que tenemos un familiar en el exterior y que no sabemos cuándo lo vamos a poder ver, no solamente por la pandemia, sino por el bloqueo de frontera y por la persecución de la dictadura. No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de garantías. No estoy hablando de olvido, estoy hablando de perdón. Estoy hablando de resarcir las heridas que por años la dictadura ha sembrado en el pueblo de Venezuela. Eso no es lo que guía el espíritu de la unión y la unidad. Por el contrario, es el amor y el respeto a nuestra tierra. Sí podemos ofrecer garantías. Eso significa el gobierno de emergencia nacional. Transición, lo dijimos, con todos los sectores. Lo respaldaron los Estados Unidos. ¿Cuáles son las garantías que ofrece Maduro? ¡Pregúntenle! ¡Vayan y pregúntenle! Si no me creen a mí, pueden ir a Cabo Verde y preguntar personalmente si se atreven. O a cualquier otro país de ley. Nosotros no nos vamos a detener. Nosotros no vamos a retroceder. Nosotros vamos a avanzar muy firme porque es posible la construcción. Con un gobierno de emergencia nacional viene el financiamiento internacional para atender la crisis. Con un gobierno de emergencia nacional viene la posibilidad del ingreso de ayuda humanitaria en los volúmenes necesarios. Que por cierto,
Un año y tres meses después de mucha lucha, a través de la OPS, logramos el ingreso a ayuda humanitaria. Mucho más de lo que hubiésemos querido, por cierto. Mucho más de lo que necesitamos, por cierto. Pero se logró con la conciencia de la necesidad de la atención a la emergencia humanitaria. No va a ser distinto con la democracia. Sí, nos ha tardado mucho más de lo que queremos, claro que sí. Pero no va a ser distinto. Vamos a recuperar la democracia. Vamos a recuperar a nuestro país. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo? Es la gran pregunta que nos hacemos todos hoy. Le voy a decir cómo no, quedándonos en nuestras casas, acostumbrándonos a la cola, en sus distintas versiones, por gasolina regulada o por gasolina a precio inconstitucional, porque aquí en este país, según nuestra constitución, por cierto, no se puede pagar en dólares, por cierto. Violan, de hecho, la constitución una vez más. Le voy a decir cómo no, desunidos. Le voy a decir cómo no, con desconfianza. Insisto, no es Juan Guaidó, ustedes mismos y la posibilidad de recuperar este país. Ahora, con respecto al 20 de mayo del 2018, ¿cómo estamos en esa fuerza relativa? ¿Somos o no somos mayoría los que queremos cambio? ¿Estamos o no estamos visiblemente unidos? ¿Estamos o no estamos visiblemente unidos? ¡Estamos más unidos que nunca! Hoy tenemos las capacidades. Nos han perseguido, porque también debo decirlo, hay un desgaste natural, y no podemos ocultarlo también. Hay un desgaste natural por esfuerzo político, físico, profesional, humano, de frustraciones naturales. Yo sé que usted a veces se siente frustrado, yo sé que a veces usted se siente ansioso por cuándo va a ser el cambio, que creemos a veces que activando un artículo de la Constitución, lo creíamos también cuando lo abandonó el cargo, ¿recuerdan? Con el TIAR, con el 187, con la responsabilidad de proteger, con la protesta. Aquí tengo una noticia, yo sé que es dura, yo sé que puede parecer dura, pero no hay un artículo que se active y ya se terminó esto. Lamentablemente no es así. Ahora, tenemos que responsablemente accionar todos los artículos, todos, y lo hemos hecho. ¿O no fue el Parlamento Nacional que activó el 16 de julio del 2019 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Y les voy a decir cómo fue. No fue algo automático, no, no, no. Tuvimos seis meses buscando voto a voto, país por país, reconocimiento a reconocimiento. El embajador Tarre en la OEA, hoy. Y yo entiendo lo que nos dicen, actúen ya, estamos actuando todos los días. Es complejo. Yo nos llamo a todos a actuar en con. Ese es el mecanismo que tenemos en este momento. Y no se trata nada más de resistir, hemos resistido. Ha resistido el espíritu de Venezuela, ha resistido el espíritu combativo de Acción Democrática, de un nuevo tiempo, libertario, de primera justicia, de voluntad popular. No nos van a doblegar, lo vuelvo a repetir, aquí estamos. El prófugo eres tú, Maduro, eres tú el prófugo. Y aquí hago un llamado a todos los venezolanos. El mecanismo y las capacidades las hemos visibilizado. Apoyo y respaldo internacional. Se manifestó inmediatamente, se lo decía, menos de 72 horas. No hay duda del respaldo internacional. Ahora debemos traducir todo este descontento, esta ansiedad, esta frustración, nuevamente sí en movilizaciones. Ya veremos el mecanismo. Ya veremos el mejor mecanismo para no propagar, evidentemente, un virus que hoy atenta a la vida de todos, literalmente porque hay 300 respiradores en Venezuela, pero debemos ejercer ese sagrado derecho a rebelarnos ante la tiranía, ante la injusticia. Hoy tenemos, en este momento, la posibilidad de hacerlo. Son los partidos políticos los que tienen en su mano, y mi respeto, reconocimiento a todos los líderes que han sido perseguidos. A Juan Requesens, representante de Primera Justicia. A todos los ADECOS, Partido del Pueblo, como le llaman, que han resistido durante años. A todos los miembros de Voluntad Popular, partido el cual fundé o cofundé. Me falta un nuevo tiempo, miren. ¿Ustedes creen? Yo quisiera ver a cualquiera de esos alacranes entrando en Maracaibo, pues, con un nuevo tiempo. Quisiera verlo. O en Oriente, que hay grandes líderes, como en todo el país. Hoy el llamado que estamos haciendo no es, como dirían por ahí, un ayayay. No, no, porque aquí estamos firmes como siempre. El llamado que estamos haciendo es a la movilización, a que sepan que tenemos cubiertos los flancos. Que era evidente que la dictadura podía hacer esto, que lo estaban equivocaron. Por cierto, les quiero decir, se equivocaron. Dejan manifiesto que delinquen, que cometen delito. Lo dejaron manifiesto escrito en formato supuesta sentencia. Por cierto, cámbienle las comas a la sentencia. O sea, trabajen un poquito, un punto, una coma. Lo único que cambian es el nombre del alacrán y el partido. Inserte, copy, paste. Una vergüenza, de verdad. Los está viendo el mundo. Ah, que no les importa que los está viendo el mundo. Vayan y compren gasolina en Colombia, pues. Que es más barata. Importemos los insumos para reactivar la refinería. Por cierto, los iraníes no tienen experticia en petróleo extrapesado. No sean faltos de conocimiento. Es más caro. Están señalados por terrorismo, por ELN. Son unos forajidos. Aquí nos vamos a mantener. Estén muy atentos a las convocatorias de la unidad. Es un reencuentro importante este, que marca también un hito diferenciador en el mecanismo y método de lucha para los venezolanos. Hemos, como les dije, delinquieron y cometieron un error.
se ponen más cerca del final. Ahora debemos luchar en conjunto. Hago un llamado a la sociedad civil, a las enfermeras, a los médicos. A los estudiantes, a los profesores, a los constructores, a los obreros, a los transportistas, a todos, a movilizar, a expresar nuestro rechazo y, por supuesto, a construir esta fuerza que ha sido mayoritaria, pero ejercerla definitivamente. No se crean el cuento que la dictadura es fuerte. No se lo crean. Pueden atropellar, claro. Pueden torturar, pueden hacerlo. Tienen hoy secuestrado a los aparatos productivos. Pero, por cierto, no es cierto que controlan el territorio. O sino como que se pelean los bomberos con la Policía Nacional. ¿O dónde está Petare? ¿Cómo se llama? Wilexis. Bueno, si Maduro controla el territorio, ¿dónde está? Métanse la 4905, pues. 105. A que no se meten con el ELN que está deforestando nuestro Amazonas, nuestra parte, 112.000 kilómetros. Además, nos están matando indígenas. A que no. Cobardes. Eso es lo que son hoy. Al no respetar la Constitución, la soberanía venezolana, la voluntad y el deseo del pueblo de Venezuela, eso es lo que son. La gran mayoría del pueblo de Venezuela es valiente, que se enfrenta a esa dictadura, que nos enfrentamos y lo vamos a volver a hacer. Celebro a los valientes, celebro a los venezolanos, celebro el espíritu de lucha. Y por último, sé que a veces, sobre todo para todo el pueblo de Venezuela, puede parecer ocioso el llamado, pero hay que hablar de la Fuerza Armada. Van a ser un factor en la transición, en el gobierno de emergencia nacional. Recuerden las garantías, señores de las Fuerzas Armadas. La Constitución es la mejor garantía. Respetar la soberanía. Búsquenme en qué artículo de la Constitución está que un brazo de injusticia selecciona el CNE. ¿Dónde están los postulados? ¿No les da vergüenza que hicen la bandera de Irán en instituciones venezolanas? ¿No les da vergüenza que deban importar gasolina de Irán cuando la producíamos? ¿No les da vergüenza? Y además que la regalen a Cuba. ¿No les da vergüenza a la Fuerza Armada recibir órdenes del hijo del dictador? No le da vergüenza. Yo me imagino que mis dos abuelos, en paz descanse, se están revolcando en la tumba. Los dos militares, revolcando en la tumba. Además, yo me imagino que ese muchacho debe haber sido víctima de bullying, de mucho bullying en la escuela. Me imagino. Entonces está exteriorizando todo ese resentimiento en este momento en contra de Venezuela. Debe dar vergüenza en este momento a la Fuerza Armada. Ahora, yo le llamo a la gran mayoría de la Fuerza Armada a reivindicarse. Ya hablaba el caso de Christopher Piquera, pero no es el único. Ustedes conocen mucho más que yo. Y pare de contar que tienen plenas garantías. Por cierto, el caso de Christopher Piquera, pero no es el único, ustedes conocen mucho más que yo, y pare de contar, que tienen plenas garantías. Por cierto, ese gobierno de emergencia nacional, ese framework en el que derivó el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea a nuestra propuesta del Consejo de Estado, no fue una propuesta unilateral, atención con esto, propuesta discutida, con un gran costo político, por cierto, a través de la mediación del Reino de Noruega. Nosotros hemos estado dispuestos... Yo decía, mire, yo me separo del cargo para construir esto, yo no estoy aquí para ocupar una silla. A mí no me interesa una silla, yo estoy aquí para ver a caminar a mi hija tranquila en la calle. Yo estoy aquí para ver a regresar a mi gente a Venezuela, a ver a mi país libre. Y eso no lo da una silla, eso no lo da un cargo, eso lo da la lucha de todos. Eso da la lucha constante de todos. Llamo a la lucha constante, llamo a la lucha diaria y lo vamos a lograr. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a sus luchadores, Dios bendiga a los partidos políticos y no tengan duda de que lo vamos a lograr.